Estaba en un bus y aprendí esto y me impactó de una forma poderosa que he tenido que repetirlo varias veces. Era una anciana evangélica. Llamó a un programa radial pidiendo la oración y pidiendo colaboración porque no tenía nada con qué comer. Era una anciana muy cristiana ella. Cuando la anciana llama a aquel programa, había un brujo que estaba escuchando el programa. El brujo llama a dos de sus secretarios, lo envía al supermercado. Cuando le envía al supermercado, le dicen hagan una compra, y cuando vayan a hacer la compra, que terminen de realizarla, vayan hacia esta dirección, y cuando estén en esa dirección lo va a recibir una anciana. Ustedes le van a dar la compra, pero lo único que le van a preguntar es quién la envió. ¿Quién envió la compra? Asimismo hacen los dos muchachos, sus dos secretarios. Van allá al supermercado, hacen la compra, se dirigen hacia la oración o la dirección de la hermana. Cuando están ya frente a la puerta de la hermana, la anciana de repente viene y ellos pues le pasan la compra. La hermana toma la compra, pero cuando están allí, de repente los muchachos le preguntan, mire, aquí le traemos, pero ¿quién se lo envía? Y la anciana lo único que le dijo fue, cuando Dios da la orden, hasta el diablo obedece. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que cuando Dios da la orden, no hay diablo ni demonio que se ponen de frente y prevalezcan contra ti, porque la iglesia de Jesucristo es poderosa, arrolladora y triunfante. La iglesia de Cristo es vencedora. No hay diablo que pueda en contra de un siervo, de una sierva que entiende que la última